Va reventado, aunque no lo parezca, ¿eh? Ahí se ve, ya con la mano al costado, va reventado. Intenta disimular, pero la verdad, está desfondado. Más bonita tienes. Te va a subir con nosotros al monte hoy. Sí. Toma. ¿Eh? Nuevo miembro de Yo Tiraría por aquí. Qué majo es. Hoy nos hemos venido al puerto de la Palombera y nuestra intención es subir el Coto Rubio, hacer una ruta circular en la que vamos a ir por todo este cordal, pasaremos por el Cueto Urbaneja, subiremos el Coto Rubio, que es lo que se ve allí, bajaremos al collado y vendremos por aquella zona. Así que nada, vamos para allá. Aquí estamos en la cima de Coto Rubio. Vemos cómo sube Sergio. ¿Se caerá o no se caerá? Casi no puede. Aquí viene el otro subiendo, Alberto. Qué complicados sois. Thank you.
ya te digo. Con todo. Ay. Ah. ¿A qué sitio más chulo? Sí. Hay una foto de aquí. Ya, ya he sacado foto ya. Está bonito, ¿eh? ¡Que está chupado! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Uy, Diego. Uy. Bueno, aquí tenemos que pasar, cruzar el riachuelo este, que baja con bastante agua. Pero se pasa bastante bien. Vamos a ver el del Piolet, cómo pasa. Ha pasado bien. Movimiento suave. Estamos llegando al puerto de la Palombera. Hemos hecho la ruta que queríamos, una ruta circular de unos 12 kilómetros, 600 metros de nivel. Muy bonita para hacer con nieve, hemos estado prácticamente 5 horas pisando nieve. No hemos necesitado ni raquetas ni crampones hoy porque, bueno, pues la nieve lo ha permitido. Y nada, os dejaremos el track como siempre y ya sabéis, yo tiraría por aquí. Hasta otra.